Hola, este es Nos Une la Gente, el programa que da a conocer todos los avances tecnológicos que une EPM Telecomunicaciones desarrolla con las grandes empresas públicas y privadas del país. Bienvenidos. El grupo que ocupó el segundo lugar en el Startup Week en Medellín fue Graffiti City, un equipo que diseñó un aplicativo que permite utilizar grafitis para modificar fotografías y subirlas a las redes sociales. Graffiti City es una aplicación que te permite tomar o cargar una foto de las que tienes y hacerle graffiti y compartirla en tres, pues en pasos muy sencillos. Es muy rápida y eficiente para hacerlo. ¿Qué te permite esto realmente? Es expresar todo lo que tienes que hacer en toda la ciudad. Lo que permite hacer el prototipo es que te permite agregar texto, cambiarlo de tamaño, darle diferentes deformaciones para que tú puedas crear el graffiti que tú prefieras. Puedes tomar fotos o seleccionar de las fotos que ya tienes en tu teléfono o bajar fotos de Facebook o de SkyDrive. Una vez ya tengas listo el graffiti de tu elección, con un solo botón ya puedes enviarlo a Facebook y ya queda en la nube para que todos tus amigos lo puedan ver. Para que el texto fuera deformable y tuviéramos todas estas características de edición, sí es una aplicación que es un poquito complicada desde el punto de vista de interfaz de usuario. Entonces nos dedicamos mucho tiempo en hacer el diseño, la interfaz de la aplicación para que quedara de la mejor manera posible. Tiene muchas herramientas diferentes, entonces por esto hay que optimizarlo para la pantalla pequeña. Y además de esto tenemos todo el asunto de la deformación del texto y cambiar el tamaño y manipular con dos dedos. Entonces yo puedo agarrar algo con dos dedos y manipularlo para rotarlo o cambiarle el tamaño. Se hace un poco de matemática allí para saber exactamente en qué dirección se están moviendo los dedos. Nuestro prototipo en este momento funciona sobre Windows Phone 7, pero es solo un prototipo. La idea es que eventualmente esté en todas partes y tengamos aplicaciones de iPhone, de Android, de iPad y de Windows para esta aplicación. Hay asesoría y acompañamiento del Parque del Emprendimiento, con el programa de Ruta N Founder Institute. También hay unos mentores internacionales que van a asesorar y van a retroalimentar a los proyectos. Hay horas de programación con Intergrupo y la idea es que puedan seguir consolidando su idea, seguir y que su proyecto no termine aquí, sino que este sea el primer paso y que este sea como el terreno abonado para que continúen creciendo. UNE ha sido un aliado importantísimo en todo el desarrollo de este evento, en la consolidación inclusive de las TIC como uno de los sectores claves para la ciudad. Y bueno, ha sido invaluable su apoyo, nos ha aportado en el evento la transmisión de streaming y la cobertura de internet, especialmente con su producto 4G de velocidad en internet y bueno, pues son alianzas que en realidad necesita la ciudad y que aportan mucho pues al desarrollo de estos eventos. Este evento les permite que hacen networking con un montón de gente, interactúan con otras personas. Y ese cambio mental es muy bueno para la ciudad porque eso hace que esta gente siga en contacto y traemos una red que nos va a beneficiar a todos. Se dan a la idea de que un fin de semana basta para sacar una buena idea que puedo vender. Entonces, ¿qué pasaría si yo me le dedico dos fines de semana, tres fines de semana? Entonces, ese espíritu queda ahí y eso queda pegado. Esa es la enseñanza que ellos se llevan. Gracias a UNE, estas y otras soluciones tecnológicas pueden replicarse en cualquier lugar del país. Encuentre más información en la página www.ciudadesinteligentesune.com y contáctenos en la línea nacional gratuita 018000410141 o en nuestro correo electrónico nosunelagente@miune.net.
Nos une la gente, el mejor aliado de quienes trabajan por Colombia.